Que en esta Argentina el Estado estuvo ausente por más de 2 décadas. Y hoy lo que hace este gobierno, este proyecto político y económico que le quiere llegar no a un pequeño puñado de argentinos, no a un sector concentrado de poder, le quiere llegar a la enorme mayoría de los argentinos. Esto es lo que hace este proyecto político, darle igualdad de oportunidades para todos, pero principalmente devolverle derechos, derechos que le ha quitado el Estado por décadas a los argentinos. Por eso quiero que todos juntos entendamos que este Estado y este proyecto político no vino a regalarle nada a nadie en estos 10 años de gobierno. Le está devolviendo derechos que por más de 2 décadas le quitaron distintos grupos económicos, dirigentes que dirigieron el país de espalda a cada uno de los ciudadanos. Cuando mis hijos decían que les quitaba hora de su vida, de su crianza, de su adolescencia, por dedicarme a la política. ¿Y saben qué? Mis viejos también me quitaban muchas horas por ser docentes, porque trabajaban a la mañana y a la tarde, porque a la tarde iban a llevar a los chicos a la escuela que no tenían auto, porque al mediodía se quedaban para darle de comer a los chicos que no tenían. Por eso hay muchos argentinos que queremos vivir con solidaridad. No hace falta ser dirigente político para hacer algo por el otro. Hace falta comprometerse con una ciudad, como lo hacen cada uno de ustedes acá en Bolívar. Nunca vamos a votar una ley en contra de los trabajadores de esta Argentina, porque queremos seguir incluyendo, y lo que mejor hace este gobierno nacional y lo que ha hecho es el motor de la industrialización y de la fuente de generación de trabajo. Estos 5,5 millones de puestos de trabajo lo hizo este gobierno transformador de la mano de Néstor y Cristina, y debemos cuidarlos, cuidarlos entre todos. Hoy no se está discutiendo una forma, a ver si alguien es más o menos amable que el otro, si tiene una forma más o menos acartonada, más o menos florentina para hacer política. Acá se está discutiendo a dónde van los recursos en la República Argentina. Esto es lo que se está discutiendo en esta decisión. No se confundan. ¿Quiénes eligieron? ¿Quiénes eligieron al pueblo como objetivo de su desvelo, como objetivo de su trabajo? ¿Y quiénes eligieron a algunos grupos monopólicos multimediáticos que los alaban todos los días y nos denostan permanentemente, desde Néstor y Cristina hasta el último de nosotros? Esa es la discusión que se está dando en la Argentina de hoy.